Juguemos todos juntos a la pelota. ¡Vamos! Zina, ¿tú vas a jugar? Sí. Venga, en fila. Vamos a jugar a comestible o incomestible. Les tiro la pelota. Si es incomestible, golpean. Si es comestible, la atrapan. ¿De acuerdo? ¡Sí! Genial. Ladrillo. El ladrillo no es comestible. Sí. ¿Para qué la atrapaste entonces? Bueno, soga. ¡Incomestible! ¡Ay! ¡Papá! ¡Papá! ¡Hola, papá! Hola, hola. Papá, ¿jugarás con nosotros a comestible o incomestible? Jueguen solos por ahora. Mamá y yo tenemos que hablar. ¿Por qué llegas tan temprano? Bueno, suspendieron el proyecto en el que estaba trabajando. Prometieron pagar el salario, pero todavía no sé cuándo será. Y he ido a 3 entrevistas, pero todas han sido en vano. ¿Has perdido tu trabajo? ¿Qué vamos a hacer? Tenemos hipoteca, deudas, hijos. ¿Qué debemos hacer? No sé. Vale. Vamos a jugar con ellos. Hace un mes, el esposo de Verónica perdió su trabajo. La mujer estaba desesperada. Había 3 niños creciendo en la familia y no había suficiente dinero. Verónica trató de encontrar al menos algún trabajo, pero fue en vano. Una amiga le habló de la clarividente Raíza y la mujer se dirigió a nuestro pueblo a pedir consejo. Buenos días, Raíza. Hola, Verónica. Siéntate. Veo que tienen problemas con el dinero. Por eso has venido. Sí, es así. Tenemos 3 niños, 2 hijos y una hija. Solo trabajaba mi marido y yo estaba en casa. Mi Alexei es constructor, ingeniero. Alexei trabajaba en una instalación, pero la cerraron. No pregunté por qué, pero perdió su trabajo. Intentó encontrar algún trabajo. Yo también estaba buscando un trabajo a distancia, pero hasta ahora nada. No me contratan en ningún lado y mi marido tampoco. Apenas llegamos a fines de mes y ahora esto. No sé qué hacer ahora. Por eso he venido a usted. ¿Podría decirme dónde tiene que acudir mi marido para que pueda encontrar trabajo? Veo que tu esposo decidirá irse a trabajar con un amigo. No lo dejes ir. Podría terminar en una gran desgracia. ¿Y qué hacer ahora? Dile a tu esposo que escuche los consejos de tu madre. Entonces podrán salir de la pobreza y poner a tus hijos en pie. ¿Mi mamá? Pero ella vive en un pueblo. Rara vez viene con nosotros, ni siquiera hablamos por teléfono a menudo. Veo que tu madre ya va camino a ustedes. Y como ella diga, así háganlo tú y tu marido. Está bien, Raíza. Gracias. Adiós. Verónica regresó a casa de nuestro pueblo solo a la mañana siguiente. ¿Dónde has estado? Nuestra abuela vino a nosotros. Abuela hizo panqueques. Entonces sí que vino. Hola, hija. Mamá, ¿por qué no dijiste que venías? ¿Y para qué decirlo? Me organicé y vine. ¿Cómo están? Bueno, ¿cómo? Abuelita, ¿vas a dar un paseo con nosotros? Lo prometiste. ¿Puedo comerme otro panqueque? A ver, niños, déjenme hablar con su mamá. Vayan a jugar y luego vamos a dar un paseo. ¡Hurra! ¡Un paseo! Como dijo Raíza, mientras Verónica no estaba, su madre Zoya vino a visitarlos a su casa. Yo llegué y tú no estabas. ¿Dónde andabas? ¿Y por qué Alexei está sin trabajo? Bueno, precisamente por eso fui a ver a la clarividente. Acabo de llegar. A ver, siéntate y cuéntame todo normalmente. Al
Alexei lo despidieron. Ahora no consigue encontrar trabajo, está nervioso, corre por los conocidos, amigos, consulta. Es por eso que incluso fui a la clarividente Raisa. Katia me la recomendó. ¿Y qué dijo la clarividente? Me dijo que te hiciéramos caso. Dice lo que diga la madre, háganlo. Pues Raisa es una mujer inteligente. Mamá no aconsejará nada malo, eso seguro. Entonces, ¿qué hacemos ahora, mamá? Ya te lo he dicho 100 veces. Hay que ir al pueblo. Una casa grande, la huerta. Múdense. Una gran extensión para los niños. Y tú, Alexei, no se quedará sin trabajo. Y criaremos un toro allí. Y cabras. Y muchas gallinas. Yo no me fui del pueblo para criar vacas. Quiero vivir en la ciudad. Además, Alexei no irá. Hija, no les estoy arrastrando de una cuerda. Como quieran. Pero la clarividente te dijo que me escucharas. No sé qué será mejor. Está bien. Hablaré con Alexei. Vamos a ver qué dice. Alexei llegó a casa por la noche. Verónica había estado durmiendo desde hace tiempo, pero su esposo la despertó. ¿Dónde has estado? En el mismo lugar. ¿En qué lugar? Sigo preocupado, buscando trabajo. ¿Y cómo te va? Por ahora nada definitivo. Verónica, no quiero hablar de este tema. Cuando encuentre trabajo, te lo haré saber. Alexei, yo sé cómo ayudarnos. ¿Cómo? Mamá propuso que nos trasladáramos con ella a vivir en el pueblo. Hay una casa grande allí y un trabajo y perspectivas. ¿Qué perspectivas? ¿Rastrear abono? No, no estoy listo para eso. Tú y tu mamá, déjense de fantasías. ¿Qué dices, Alexei? Podemos simplemente ir, ver algo nuevo, pensar. ¿Qué hay que pensar? Pues te lo ruego, por mí y por los niños. Está bien, lo pensaré. Verónica, estoy cansado. Todo el día con entrevistas, me duele la espalda. ¿Quieres que te dé un masaje? Uf. Después, lo único que quiero por ahora es dormir. Está bien. No te voy a molestar, pero piensa en la propuesta. ¿Qué nos hace mamá? Bien. Buenas noches. Ay. ¿Ya están comiendo? Los panqueques de la abuela son tan deliciosos. Siéntate y come mientras están calientes. Mamá, no quiero. No desayuno. Tomo café y ya está. Por la mañana, cuando Verónica se despertó, su esposo ya no estaba en casa. ¿Y dónde está Alexei? No sé. Se fue a algún lado. Tampoco comió nada. Solo bebió café. ¿No dijo a dónde iba? No lo dijo. Mientras se preparaba el café, lo derramó. Y tuve que limpiarla. Ya veo. Pasó una semana. Alexei desaparecía durante días y días. Estaba buscando trabajo. Verónica no perdió la esperanza de persuadir a su esposo a escuchar el consejo de su madre. Pero Alexei regresó muy tarde y la conversación no funcionó. En este día, Verónica salió a caminar con los niños después del almuerzo. Y cuando vio a Alexei, se sorprendió mucho. Parece que encontré un trabajo. ¿Dónde? Me lo propuso un compañero. Un trabajo seguro. Pagaremos nuestras deudas y nos alcanzará para algo más. ¿Qué tipo de trabajo es este? Después te lo cuento. Quiero ir a casa. Tengo hambre. Oye, mamá cocinó borscht en la mañana. Perfecto. ¿Vienen también? No, pasaremos más. Listo, nos vemos. ¿Así? Ay. Alexei se fue a trabajar el día anterior. No le contó a su esposa ningún detalle. Alexei prometió regresar en 3 días. Verónica estaba muy preocupada, pero trató de no demostrarlo. Porque no tengo tiempo. Mamá, tengo 3 hijos. Tengo que encontrar tiempo para jugar con todos, lavar después de todos, planchar. Y además hay que comer algo, preparar la sopa, hacer albóndigas, si hay de qué. Y hace mucho tiempo que no les compro dulces porque no alcanza el dinero. Lo entiendo todo. Pero lo casero es más barato y mejor que en la tienda. Luego te doy las recetas.
Solo podré hornear cuando encuentre una niñera, y eso no es rápido. Acabas de decir que no tienes dinero para los dulces. ¿Qué niñera? Pero si Alexei consiguió trabajo. Dice que pagan un buen dinero, que tendremos para un pedazo extra. Probablemente alcance para una niñera. Además, me gustaría cerrar la hipoteca, que ya hemos saltado dos pagos. Te relajaste temprano. No se sabe qué tipo de trabajo. ¿Y si pagan el salario? Creo que Alexei se lo aconsejó un compañero. Pero no sé quién es. No me gusta todo eso. Bien, no te desanimes. En 3 días todo estará claro. Tal vez sea un trabajo digno. No sé. Tengo un mal presentimiento. Alexei. Vaya. Alexei. Hola, acabamos de hablar de ti con mamá. Nikita, ¿me escuchas? Oye, Alexei, no te oigo. Nikita, me metí aquí. ¿En qué te metiste? La conexión es mala, Alexei. Cálmate, no ha pasado nada. Es la mala conexión. Traté de persuadir a mi esposo para que nos mudáramos con mi madre al pueblo, pero él no lo quiere y no quiso hacerle caso. Y luego encontró un trabajo y se fue. No se sabe a dónde y no se sabe con quién. Un compañero lo contrató. Se suponía que Alexei regresaría en 3 días, pero ha pasado una semana y él todavía no ha venido. Y no llama. Llamó una vez. Quería decirme algo, pero se interrumpió la conexión. Ni siquiera llegué a devolverle la llamada. Creo que le pasó algo. Tengo malos pensamientos. Raisa, ayúdeme. ¿Cómo encontrar a mi marido? Boris, eso no fue lo que acordamos. Me contrataste para hacer arreglos en el apartamento. Prometiste contratarme en una brigada. Dijiste que había muchos pedidos. Me prometiste montañas de oro, pero ¿sabes qué nos pueden hacer por eso? Cállate. Estuviste con nosotros en los almacenes. Estuviste. Así que no te indignes. Estarás con nosotros y tendrás dinero. A ti nadie te tocará. Y si decides dejarnos, entonces tu esposa nunca te verá en casa. ¿Está claro? Está claro. Entonces, ahora te pongo al día. Lo primero. No he visto todo. Pero hay muchas mentiras. ¿Y qué hay de Alexei? Tu esposo está vivo y sano, pero junto a él hay una gran desgracia. Y la desgracia vino con un hombre llamado Boris. ¿Y dónde está Alexei? Está en la capital. Tienes que ir ahí. Si logras encontrar a tu esposo antes del jueves y te vas a casa con él, entonces aún podrá evitar la desgracia. Pues, pero Moscú es grande. ¿Cómo voy a buscar a Alexei allí? He visto dónde te encontrarías con él. Anya, trae una hoja de papel y un lápiz. Y tú lo apuntas. Verónica dejó a los niños con su madre y se fue a la capital. Raisa le dijo en qué calle se encontraría con Alexei. Y aunque Verónica no esperaba que la predicción de la clarividente se hiciera realidad, llegó ahí por la mañana temprano. Y a la hora indicada por Raisa, vio a Alexei. Verónica primero no podía creer lo que veía. ¿Cómo me has encontrado? ¿Por qué dejaste a los niños? Ahora estás aquí, lo que me faltaba. Estaba muy preocupada. Una clarividente me dijo la dirección. Cuando iba, realmente no me lo creía, pero ahora... Vete de aquí inmediatamente, rápido. Me metí en una mala historia, pero lo solucionaré todo. Tú no tienes nada que hacer aquí. ¿Qué historia? ¿Ella quién es? ¿Por qué se callan? Tal vez me presentan. Verónica es mi esposa. Boris es mi colega. No sé qué tipo de colegas son, pero Alexei necesita urgentemente irse a casa. Tiene problemas. Por eso vine. ¿Tendrá problemas aquí? Si se va. Y si ella no entiende, explícaselo. Está bien. Alexei, ¿qué pasa? ¿Quién es este hombre? Bueno, como te he dicho, es mi colega. No me puedo ir ahora.
Hoy hay trabajo, no se puede rechazar. Te lo ruego, vámonos. No necesito ningún dinero, simplemente vamos a casa. Tranquila, te prometo que iremos a casa mañana, pero hoy no podemos. Ja, ya hablé con ella, ahora se marchará. No, se irá mañana, después de que termines el trabajo. Y ahora iremos a mi casa. Tu esposa te esperará allí. Verónica, vamos a su casa. No tengas miedo. No va a pasar nada malo. Alexei y Boris regresaron a casa casi por la mañana. Todo este tiempo que Verónica estuvo en el apartamento de Boris, tenía mucho miedo. No deberías haber entrado en pánico. Te dije que lo podrías hacer. Sí, probablemente. Te lo digo. Es incluso mejor de lo que me lo estaba imaginando. Muy bien. Ganaste dinero y no decepcionaste a tu esposa. O en vano ella. Estaba sentada aquí esperándote. Según lo acordado. Gracias. Dile a tu mujer que se vaya a casa. Pero usted dijo. Los planes han cambiado. Alexei tiene cosas que hacer aquí ahora. Y si decides volver, o incluso denunciar a la policía, no esperes a tu marido. Y si te portas bien, Alexei volverá pronto a casa. Verónica, hazle caso a Boris. Lo hace todo bien. Ve a casa con los niños y luego yo iré. Tenía razón. Alexei se metió en una situación terrible. No sé qué están haciendo con ese Boris, pero definitivamente es algo malo. Tal vez estén robando o saqueando. No sé qué debo hacer. Hasta ahora no los atraparon. Y a Alexei le pagan mucho dinero por esto, pero ya no necesito ese dinero. No pensé que ganaría este pedazo extra de esa manera. Anya, sírvele agua. Tome, beba, se sentirá mejor. Veo que Alexei regresará pronto a casa, en luna llena. Pero no podrá evitar la desgracia. ¿Qué será de él? ¿Lo meterán a la cárcel? Cuando llegue, debes decirle mis palabras. Si él mismo va a la policía con una confesión, entonces no estará en prisión por mucho tiempo. Y si se asusta, entonces no se encontrarán pronto. Y sus destinos podrían ir a diferentes lugares. ¿Realmente no se puede hacer nada al respecto? Ya te lo había advertido. Pero veo que tu esposo no te hizo caso. Ahora le espera la cárcel. Por cuánto tiempo depende de él. ¡Qué horror! ¿Qué debo hacer? Moriremos de hambre con mis hijos. ¿Cómo les compro comida? No se morirán. Debes escuchar los consejos de tu madre y mudarte al pueblo con ella. Veo que harán muy buen requesón. Podrán ganar buen dinero. Y cuando tu marido vuelva a casa, veo que será otoño. Esparcirán hojas amarillas en el suelo de la casa. ¿Y eso para qué es? Es un buen presagio. Una hoja amarilla en la casa para el dinero. Entendido. Ahora vete y espera a tu marido. Y mira que no se le mete en la cabeza esconderse de la ley. Será peor para todos ustedes. Está bien. Muchas gracias, Raisa. Adiós.
Llegó la noche de luna llena. Todos en la casa de Verónica ya estaban dormidos cuando Alexei llegó al apartamento. Verónica esperaba a su esposo. Me metí en un negocio terrible. ¿Cómo así, Alexei? Boris habló primero sobre la construcción, sobre la reparación de apartamentos. Resultó que roban almacenes. Hay más conductores, sacan lo robado. Uno es muy joven, todavía un adolescente. Uf, yo estaba aterrorizado, pero era imposible dejarlo. Boris nos amenazaba a todos que nos entregaría a la policía, que allí se lo agradecerían. Los culpables encontrados, los casos cerrados. Y a él no le pasaría nada, lo defenderían. Yo no quería ir a la cárcel. Y además Boris pagaba regularmente. Pero hace 2 días fuimos a un almacén. Ahí había muchísimos materiales de construcción. Abrí las cerraduras, los sistemas eléctricos de seguridad. Son mi especialidad. Por eso fue que me contrataron. Y cuando estábamos cargando casi la mitad del camión, llegó la policía. Se llevaron a todos los chicos. Y Boris y yo pudimos escapar. Yo solo huí. Vine aquí y yo solamente quería que tu mamá nos escondiera en su pueblo. Sí, lo sé, soy un tonto, pero quería que tú y los niños tuvieran de todo. Y mira cómo ha resultado. Alexei, entendí todo que te involucraste en el crimen. Querías ganar dinero extra, pero no se puede huir cobardemente, ¿entiendes? Tienes que entregarte a la policía. A Boris, yo sé que seguro lo han detenido. Y a ti te pondrán en la lista de búsqueda. Y cuando te atrapen, estarás en la cárcel. Mejor ve tú mismo. ¿Y tú? ¿Me dejarás? Por supuesto que no. Te amo. Y sé que no eres un cobarde. Y si has cometido un error, entonces debes corregirlo. Te esperaré el tiempo que sea necesario. Alexei le hizo caso a su esposa. Él mismo fue a la policía. Alexei fue condenado, pero un año después fue puesto en libertad antes de tiempo. Regresó con su esposa e hijos. Viven en el campo, tienen su propia finca. Tienen abundancia en la casa. Hay un presagio. Para tener dinero en la casa, hay que esparcir hojas amarillas de otoño en el piso.